Hola, vamos a continuar con el estudio del esfuerzo axil de barras. Como hemos visto, existe un criterio de signos para esfuerzo axiles, que es que si una sección de una barra está sometida a una fuerza de tracción, decimos que está sometido a un axil positivo, y si está sometido a una compresión, decimos que es axil negativo. Bien, eso ocurre para cada sección de cada barra, por lo tanto, en distintos puntos, una barra o una viga puede tener valores positivos, negativos y de distinto valor. Pues bien, la representación gráfica de todos esos valores se llama el diagrama o la ley de esfuerzo axiles y es el objetivo de este vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo calcular a partir de las fuerzas externas y a partir de las reacciones el diagrama de esfuerzo axiles. La pinta que tiene, pues este es un ejemplo aquí abajo, se representará con la forma que tiene la viga real y sobre ella iremos dibujando con trazos, continuos a trozos, con parábolas, triángulos, como haga falta, el valor del axil en cada punto. Habrá zonas que sean positivas, zonas que sean negativas, zonas de la barra que no trabajen y tengan un axil de cero. Y lo que se recomienda es dibujar sobre cada segmento, pues si es un valor positivo o negativo, con el símbolo de si está a tracción o a compresión, como se ve en este ejemplo. Bien, vamos a ver dos métodos de cálculo de diagramas. El primer método es el método más clásico, que es el método de los cortes. ¿En qué consiste? Pues consiste en ir realizando una serie de cortes a lo largo de la viga o de la barra y plantear el equilibrio estático de cada una de las dos mitades, es decir, el sumatorio de fuerzas igual a cero. La primera duda que surge con este método es ¿cuántos cortes hay que realizar? Bien, pues depende única y exclusivamente de las cargas que haya. No depende ni del tipo de material, ni de si un tipo de la sección de la barra cambia, etc. Solamente de cuántas cargas y dónde estén colocadas. La regla que hay que utilizar es que a cada lado de una carga puntual hay que asegurarse de que haya dos cortes distintos, es decir, que estudiemos por un lado de la carga puntual y por otro, el otro lado de la carga puntual. Y mientras que haya cargas continuas, distribuidas, pues hay que hacer un corte a lo largo de toda la carga distribuida. Por ejemplo, un caso concreto, este que tenemos aquí. Tenemos una barra de longitud desde 0 hasta L y tenemos una carga puntual aplicada en el punto X1, una carga puntual en el extremo, en L, y una carga distribuida, en este caso de tipo uniforme, que tiene el mismo valor, la misma densidad de carga, en todos los puntos, desde X2 hasta X3. Bien, ¿cuántos cortes habría que hacer aquí? Pues en este caso harían falta 4 cortes. Un corte se hace en cualquier punto de esos segmentos, ¿de acuerdo? No se hace exactamente encima de una carga puntual, por ejemplo, que es un error típico. ¿Por qué? Porque justo en el valor de la carga puntual, como luego veremos, el valor del axil está indefinido. Justo es un punto de discontinuidad del diagrama. Lo importante es plantear un corte a la izquierda de la carga y otro distinto a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir planteándolo, los distintos cortes de este ejemplo, ¿de acuerdo? Empezamos con el primer corte. Os recomiendo que hagáis esto, tal cual que hagáis los dibujos cuando vayáis resolviendo un problema, que dibujéis corte número 1 y pongáis el valor de la X de la coordenada para la que es válida ese corte. En este caso sería un corte desde X igual a 0 hasta X igual a X1. ¿Por qué hemos tomado esos extremos, esos valores? Porque el 0 es el principio de la barra y el X1 es el punto en el que está la carga. Por lo tanto, toca hacer un corte hasta antes de la carga, ¿de acuerdo? Bien, pues realizo el corte y lo que aparece conceptualmente, si abro, digamos, el cuerpo, es los esfuerzos internos. Me aparecen como fuerzas que están actuando sobre cada una de las dos mitades de la barra. En este caso, como ahora mismo solamente estamos estudiando esfuerzos axiles, pues solamente dibujo el esfuerzo axil. Más adelante aparecerán distintos esfuerzos. Bien, pues una vez que haya partido, dibujo. Recordad siempre, dibujo el valor de la fuerza de los esfuerzos, en este caso n de x, que esa será nuestra incógnita. Eso es lo que queremos calcular, el valor de n de x en ese punto. Fijaros que lo he dibujado saliendo de las caras. ¿Por qué? Porque en axiles, como hemos visto, el criterio de axil positivo es atracción. Por lo tanto, a cada cara le corresponde un axil positivo
cuando sale perpendicular de la cara de referencia. Siempre en todos los cortes que hagamos, os recomiendo que hagáis eso, que dibujéis, que dibujéis los esfuerzos saliendo de las caras en las que salga el corte. Bien, una vez que añadáis los esfuerzos, añadimos las cargas externas. Y ahora pasamos a plantear el equilibrio de fuerzas, el sumatorio de fuerzas igual a cero, de una de las dos mitades. No hay que hacer las dos nunca, porque digamos que son equivalentes. Si planteas el sumatorio de fuerzas de x igual a cero en la mitad izquierda, ya es suficiente. ¿Cuál tendréis que escoger? Pues el caso que menos trabajo dé, el caso más sencillo. En este caso es suficiente coger el segmento izquierdo. ¿Por qué? Porque si cojo el segmento izquierdo, tengo algo así. Tengo un trozo de viga, el axil y nada más. Por lo tanto, el sumatorio de fuerzas horizontales me quedaría n de x, nada más, igual a cero. Por lo tanto, evidentemente, en este primer tramo, entre 0 y x1, el axil es nulo, es decir, la barra no trabaja en ese segmento. Pasamos al segundo corte, cortamos entre x1 y x2. De nuevo, repetimos la operación, añadimos los dos valores de axil, ponemos las cargas y ahora nos quedamos con una de las dos mitades. Evidentemente, en la práctica luego no tenéis que dibujar toda la viga entera, directamente dibujad solamente el trozo que sepáis que va a salir más sencillo. En este caso, de nuevo, sigue siendo la parte izquierda la más sencilla. Veamos qué ecuación de equilibrio me daría la parte izquierda. Tengo la viga donde he realizado el corte, el axil saliendo hacia la derecha y una carga F dentro de la viga hacia la izquierda. Pues bien, planteo el sumatorio de fuerza de la estática, que me dice que la fuerza va hacia la izquierda negativa, menos F, más axil hacia la derecha positivo, igual a cero. Por lo tanto, lo que esto quiere decir es que el axil en este tramo vale el mismo valor que la fuerza F. Lo cual es intuitivamente aquí evidente, ¿no? El valor del axil tiene que ser igual a F para compensarla. Bien, pues esto sería el valor del axil en el tramo de X desde X1 hasta X2. Pasamos al siguiente tramo. Como hemos dicho, siempre hay que hacer un corte desde el principio hasta el final de una carga distribuida. Por lo tanto, ese es justo este caso que tenemos, un corte que vaya desde un valor x, que es una variable, ¿vale? Pero que este diagrama va a ser válido desde x2 hasta x3 únicamente. Bien, dibujamos los esfuerzos, dibujamos las cargas y fijaros lo que ocurre. Cuando cortamos en mitad de una carga distribuida, la carga distribuida, su densidad de carga no cambia. Eso no tenéis que tocarlo nunca. Lo que tenéis que tocar es dónde empieza y dónde acaba. Empezará en donde tenga que empezar, acabará donde corresponda, pero en medio está la X, que es donde cortes. Es donde cortas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nos quedamos con la mitad izquierda o con la derecha. Pues prácticamente da lo mismo en este caso. Pero como tengo el origen de coordenadas en la izquierda, voy a coger el trozo de la izquierda, ¿de acuerdo? Que me va a salir un poco más sencillo. Entonces, tendría distancia X a la que he hecho el corte, siempre desde el principio de la barra, la fuerza F hacia la izquierda, puntual, y luego, empezando en la coordenada X sub 2, tengo una carga distribuida de densidad uniforme, vamos a llamarle Q. Bien, que acaba justo en el valor de coordenada X. De aquí tengo el axil saliendo hacia la derecha y ya tengo todo. Ya tengo todo el diagrama de cuerpo libre de la barra. Puedo plantear el equilibrio de fuerzas, sumatorio de fuerzas horizontales igual a cero, cuento la fuerza hacia la izquierda, negativo, menos F, el axil hacia la derecha, positivo. Recordad siempre que el axil es la incógnita, el resto son todos datos conocidos. Y luego tengo esta carga distribuida hacia la derecha. Bien, pues a la hora de plantear el equilibrio, como sabéis, tengo que sustituir estas fuerzas por las fuerzas concentradas equivalentes a la distribuida. Por lo tanto, aquí tengo una carga que es uniforme, actuando en una distancia que mide x menos x2, que
que sería esta distancia de aquí, ¿de acuerdo? Esto sería x menos x2 y tiene una altura de q. Por lo tanto, la integral definida de toda esa área, el valor de esa carga equivalente sería x menos x2 por q. Como va hacia la derecha, positivo. Y todo eso igual a cero. Por lo tanto, me queda que el axil, despejando en este tramo, me vale n de x. Paso restando el resto, f menos x2 por q. ¿De acuerdo? Si lo pensáis, esto es una ecuación de una línea recta con pendiente negativa. ¿De acuerdo? Esto lo vais a comparar con lo que vamos a hacer en el siguiente método. ¿Vale? Por ahora quedaros con eso, con qué es el valor de una recta que pasa en el cero por un valor dado y que tiene pendiente negativa. ¿Vale? Bueno, esto es por este tramo. Ya solamente nos queda el último tramo, que sería entre x3 y L. Corto por ahí, dibujo los esfuerzos axiles y dibujo las fuerzas. En este caso me quedaría mucho más sencillo mirar a la parte de la derecha, más que la izquierda. ¿Por qué? Porque en este caso solamente tengo un axil que va apuntando hacia la izquierda, positivo, y aquí una carga, vamos a llamarle F', la que está actuando en el extremo derecho de la barra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el sumatorio de fuerza me dice que el axil en todo este tramo vale igual que la carga que hay en el extremo. Y esto sería todo. Este sería el método de los cortes. Se van haciendo cortes, planteamos ecuaciones de equilibrio, sacamos una expresión, una fórmula para cada segmento, y la solución es, el axil es igual a, para cada segmento, tal expresión. Es decir, que al final tenemos cuatro valores para la fórmula del valor n de x, en este caso. Bien, esto, como digo, el método clásico o el método analítico de sacar el esfuerzo axil. Hay un método que a mí me gusta más, yo le llamo el método gráfico, cuyo objetivo es que de un vistazo seáis capaces de dibujar el diagrama de esfuerzos axiles y sus valores de forma gráfica, simplemente, como digo, de un vistazo a partir de las cargas, sin tener que hacer tantos cortes y de una forma bastante más eficiente. Para hacerlo tenemos que seguir tres reglas fundamentales. Las reglas son que el valor de los esfuerzos en los extremos de una barra siempre va a valer igual que las cargas puntuales en ese punto. ¿De acuerdo? Esto es muy importante y va a ser una constante. Esto es válido tanto para axiles como para el resto de esfuerzos que veremos en la asignatura. ¿Cómo se demuestra esto? Pues es bastante fácil de demostrar. Imaginemos, por ejemplo, una barra en cuyo extremo derecho tengo una fuerza F comprimiéndola. ¿De acuerdo? Pues si me fijo en la última sección del material, la última rodaja, digamos, y la amplío, esto sería una distancia infinitesimal de x. Aquí tengo la fuerza F y aquí, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo el axil que sale perpendicular de la cara, ¿de acuerdo? Como esta distancia es infinitesimal, las cargas distribuidas que haya no me afectan porque su sumatorio es cero, ¿de acuerdo? Es infinitesimal. Y por lo tanto me queda solamente que el axil tiene que valer igual que la fuerza con el signo, dependiendo de si la fuerza está comprimiendo o está traccionando. En este caso concreto me quedaría que el axil vale menos la fuerza. ¿De acuerdo? Es decir, resumiendo, la primera norma me dice que el axil en los extremos, el axil en general, los esfuerzos, tienen que valer el valor de la carga puntual que haya en los extremos, positiva o negativa. ¿De acuerdo? Con eso ya sé el diagrama, dónde empieza y dónde acaba. Bien, la segunda regla es que cada vez que tengo una carga puntual en mitad de una viga, eso me produce un salto discreto en el diagrama. En el caso de esfuerzos axiles, si tengo, como viene ahí, como podéis ver en la parte izquierda de la pantalla, si tengo una carga puntual hacia la derecha, eso se traduce en un salto en el diagrama de axiles hacia abajo. Es decir, que el axil es más grande a la izquierda que a la derecha de la carga. ¿De acuerdo? Esto también es relativamente fácil de demostrar de esta forma. Planteamos un segmento de una viga en el que tengo una carga F y hago un corte a cada lado de la fuerza F, antes y después de la fuerza. ¿De acuerdo?
Esto sería la coordenada x, esto sería la coordenada x más un pequeño diferencial, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, aquí los esfuerzos que tengo son el axil de x más diferencial de x y el axil de x. Si planteo el sumatorio de fuerzas de este diagrama de cuerpo libre, sería menos axil más fuerza más axil a la derecha de la barra igual a cero. Si despejo cuánto vale el axil a la derecha de la barra, me quedará, llevándome esto hacia la izquierda, que vale lo que el axil a la izquierda de la barra menos F. Es decir, que el axil a la derecha de la fuerza vale lo que el axil a la izquierda menos el valor de la fuerza puntual. Me ha salido un menos porque la fuerza iba hacia la derecha. Si la fuerza fuese hacia la izquierda, el axil sería más grande, sería en positivo. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué nos sirve? Pues para saber que si el diagrama de axil por aquí vale no sé cuántos kilonewton, después de la fuerza vale ese mismo valor menos el valor de la fuerza y directamente ya no tengo que hacer otro corte. Bien, esto es la segunda regla. La tercera y última trata de cargas distribuidas. La regla nos dice que si tengo una carga distribuida de valor Q hacia la derecha en un segmento de una barra, Q de X hacia la derecha, ¿de acuerdo? Aquí tengo el axil, igual que antes, el axil N de X después de una distancia infinitesimal y el axil de N de X a la izquierda, ¿de acuerdo? Planteo el equilibrio estático exactamente igual que siempre. Lo único que tengo que sustituir es esta densidad de carga por la carga concentrada que tenga, ¿de acuerdo? Esta carga concentrada pues será pequeña, pero tendrá un valor de Q de X diferencial de X, ¿de acuerdo? Es una carga infinitesimal, como decía, es pequeña, pero a la hora de hacer el equilibrio veréis que sale una cosa curiosa. Planteo el equilibrio de fuerzas, me sale N X más diferencial de X menos N de X y más Q de X diferencial de X igual a cero. ¿De acuerdo? Bien, pues puedo manipular un poco esta expresión llevándome el Q de X hacia la derecha, que pasaría restando. Y ahora puedo dividir el diferencial de X aquí. Lo paso dividiendo a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, si lo pensáis, esta expresión de aquí, de la izquierda, ¿qué es? Esta expresión es cuánto vale el axil a la parte derecha menos cuánto vale la izquierda partido por el ancho de la sección infinitesimal. Es decir, la pendiente del axil. O lo que es lo mismo, la derivada parcial del axil con respecto a x. ¿De acuerdo? Es decir, la pendiente del axil es el valor de la carga distribuida que hay en ese punto. Positivo o negativo, dependiendo pues, de distintas cosas. En este caso hemos hecho carga hacia la derecha y el eje x hemos asumido que iba hacia la derecha, por lo tanto sale un menos. ¿De acuerdo? Esto también es una constante que va a ocurrir en los siguientes temas con otros esfuerzos. ¿De acuerdo? No solamente se aplica al esfuerzo axil. Bien, pues utilizando estas tres reglas, ya podemos dibujar directamente el diagrama de cualquier viga, una vez que conozcamos el valor de las reacciones y de las cargas externas. Este último caso, por cierto, la tercera regla, fijaros que habla de cargas distribuidas, pero esto incluye un caso muy común, que es los trozos en los que la viga no esté cargada. En un trozo en el que la viga no esté cargada, podemos asumir que es una densidad de carga de cero. Por lo tanto, es como un corolario de esta tercera regla. En los trozos en los que la viga no esté cargada, no tenga densidad de carga, su derivada será cero. ¿Qué quiere decir? Que el valor del axil se mantiene constante en los segmentos en los que no hay carga. Esto es muy importante también. Bien, pues pasamos a hacer el diagrama de esfuerzos del mismo ejemplo de antes, utilizando el método gráfico.
Comenzamos planteando el diagrama de ejes del esfuerzo axil y empezamos colocando el punto del axil en la izquierda, por ejemplo, en x igual a 0. Ahí, como no, en la parte de la viga de la izquierda, si os fijáis, no hay ninguna fuerza, por lo tanto, al ser fuerza igual a 0, el axil vale 0 directamente en ese punto. En el extremo derecho, pues pasa lo mismo, pero con una carga puntual que sí existe, el valor de una carga F. Por lo tanto, como está traccionando esa carga, el valor del axil será positivo, el valor de esa carga concreta. Y ahora podemos ir rellenando el diagrama empezando por la izquierda, empezando por la derecha, como queráis. Ya que tenemos dos puntos, digamos, de apoyo, dos puntos conocidos, puedo ir utilizando las otras dos reglas para deducir lo que hay en medio. Por ejemplo, vamos a empezar desde el punto x igual a 0, leyéndolo hacia la derecha, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Pues bien, tengo un trozo desde 0 hasta x1 en el que no hay ninguna carga. ¿Qué hemos dicho antes? Que si la derivada del axil es la densidad de carga y no hay densidad de carga ninguna, por lo tanto el axil tiene que mantenerse constante. Esa es la razón por la que vale 0 desde 0 hasta x1. Bien, ahora, ¿qué ocurre en x igual a 1? Pues tenemos una carga puntual hacia la izquierda. Esa es la regla número 2, que si existe una carga puntual, el axil pega un salto discreto. Dijimos que si la carga era hacia la derecha, pega un salto hacia abajo. Por lo tanto, al contrario, si la carga va hacia la izquierda, el axil pega un salto hacia arriba. Y de nuevo, desde x1 hasta x2, pues se mantiene constante porque no hay ninguna densidad de carga ahí. Y ahora pasa aquí algo interesante, y es que como tenemos una carga distribuida uniforme, sé que el axil entre x2 y x3 tiene que tener pendiente constante, pendiente de menos q, menos la densidad de carga. Por lo tanto, al tener pendiente constante, lo que tengo es una línea recta. ¿Cuánto baja el axil desde la parte superior hasta la inferior? Pues sería la integral de la densidad de carga que tengo distribuida, es decir, el total de la carga. La carga total equivalente de la carga distribuida sería el valor de cuántos kilonewtons, cuántos kilopondios baja el diagrama de axiles, ¿de acuerdo? Y para terminar, pues desde el punto x3 hasta la longitud L no hay carga y por lo tanto el diagrama de axil debe ser constante. Este método también me gusta porque digamos que te cierras un bucle desde el principio hasta el final y te sirve para automáticamente verificar si tienes algún tipo de error, porque si vas utilizando todas las reglas por un lado y por otro, tiene que al final acabar concordando el diagrama, juntándose, como ha ocurrido en este caso en el que el diagrama ha acabado valiendo lo que se suponía que tenía que valer en el extremo de la derecha.